Estos son los 5 puntos más sorpresivos de la tercera generación de combate. Puesto número 5. Paio nos suele acostumbrar con sus habilidades y su fuerza de entrega. Pero en esta generación nos sorprendió a todos con un triunfo impensado. Mire, Congo se toma su tiempo, espera. Se quiere mover un poquito. Mira, ahí buscó, arriba y abajo, uno, dos. Y ahora avanza Paio. Buena. Paio. Creo que es la que más duró, Tito, sí. A Paio nunca le sentó este juego. No le se estudia mucho. A ver, con cuidado. ¡Con cuidado, sí, señor! Sí, señor. ¡Con cuidado ahí! ¡March! ¡En el punto! ¡Primer punto de Aquabox de Paio! Puesto número 4. Cuando parecía que el capitán del rojo no iba a sumar puntos, Cristian U tuvo su primera victoria mano a mano en la tercera generación de combate. ¿Qué hace el punto? Gana el juego el equipo rojo. ¡Y ahí salta! ¿Lo aguantó? Sí, lo aguantó. Se queja de que lo empujó. Se queja Cristian de que lo empujó Gonzalo. A ver qué puede hacer. Ahora se acerca. Señores, fair play, por favor. A ver si lo logra. Si hace la campana, gana el punto el equipo. ¡Sí, señor! ¡Campana! ¡Campana! Y el capitán le da el punto a su equipo. ¡Sí, señor! ¡Punto y juego para el equipo rojo! Puesto número 3. Dalila y Flor en las almohadas flotadoras con red. No es que nunca le hubiese ganado, pero tras un tiempo alejada de combate, Dalila se puso en forma y volvió a vencer a Flor. Tiene un gran estado físico, Florencia. Esto no así es gratis. ¡Al agua! Cayó como jalanca al río. ¡Campana! ¡Campana para Dalila! ¿Listo? ¿Está bien? Puesto número 2. Sin participantes históricas en el final del juego, el punto que siempre ganaban las rojas, esta vez cambió de mano. A ver cómo viene la cosa. Claro, acá. ¡A las lianas! ¡Arriba! Hay que saltar y hay que llegar primero al aro. ¡Viene bien, Cintia! ¡Vamos! ¡Avanza la capitana y lo toma! ¡Sí, señor! ¡Y lo toma! Y el medio punto de verde se lo da su capitana. Puesto número 1. Y un día, justo en los trapecios, uno de los juegos más clásicos de combate, los nuevos le empezaron a ganar a los históricos. Sí, señor. Quien primero llegue y haga campana en la campana rival será quien se lleva el punto. Hay ligera ventaja para Gonzalo. Pero ahí se recupera Sergio. Gonzalo lo mira. ¿Qué pasa? ¿Está parejo, sí? Campana verde, campana verde, campana. Y ahora van por abajo, fíjate, Tito. Sí. Se acabó eso de que las mujeres iban por arriba usando las piernas. Ahí avanza Azul. Estaba cerca, pero Paula logró colgarse. A ver si llega. Ahí subió Paula, pero Azul baja y campana. Mirá, Muy bien, dos triunfos de los nuevos.